8, los carros ley 8, las putas son 8. Me bajan los kilos de Cali, todos los 14 y los 28. Somos glotones, y aunque cumplan años no... ¿Qué onda, vatos? ¿Qué pex? Miren, me topé con esta imagen aquí en Facebook y quería comentarles porque parece que este vato aquí me anda copiando, pero no hay pedo. Se llama, se autodenomina como Leyendas de Jalisco. Bueno, vamos a ver lo que dice el vato y dice: Leyenda de los túneles de Tepatitlán. Cuentan que debajo del centro de Tepatitlán se encuentran una serie de túneles, los cuales se conectan puntos estratégicos como lo son las iglesias y parroquias, que yo les dije, vatos, además de casonas antiguas. Estos túneles, que también dije, fueron utilizados durante la guerra cristera para esconderse de las fuerzas militares, así como para transportar algunas mercancías como comida y parque municiones y municiones. Que fueron utilizados por los cristeros de esa época. Dicha guerra tuvo duración de 1926 a 1929 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles. Mencionan que los puntos estratégicos de estos túneles fueron la parroquia de San Francisco, el santuario del Señor de la Misericordia, a la cual pueden mirar mi video, vatos, que yo les dije específicamente, yo ya había entrado a esos túneles. Y pueden mirar mi video, es uno de los primeros videos que subí a mero, mero, mero bajo, pueden checarlo si quieren. Bueno. El santuario de Guadalupe, incluso existe un acceso por el kiosco principal de la ciudad, además de algunos encontrados en el colegio de Chapultepec, cercano al santuario de Guadalupe, que muchos mencionan, estos han sido tapados. Se dice que estos túneles tienen un tamaño tal que puede pasar una persona montada a caballo con facilidad. Es cierto, si vatos, es un túnel bastante grande. Muchas personas dicen ver personas que pasean entre los pasillos de las edificaciones con acceso a los túneles. Al seguirlos, estos desaparecen. ¿Dónde se encontraba la entrada? Estos. Actualmente la mayoría se encuentran clausurados para evitar poner en peligro a curiosos. Se busca una experiencia sobrenatural. Mentira. En realidad aquí el vato deja unas fotos, se las voy a enseñar ahorita, se las pongo. Pero lo que sucede aquí es que sí, se hallaron unos túneles varios, tal vez unos 2, 3 en Tepa. Y sí, esos los clausuraron, pero hay varios túneles, como el Señor de la Misericordia, que tratan de ocultar. Como es, son los túneles también de la ley. Y como es el túnel también que está en el hospital antiguo, que ahorita actualmente se supone que están construyendo un parque o algo así, que iban a derrumbar. En fin, el punto aquí es, güey, es que este güey, siento que me está copiando, pero no tengo pedo, igual les voy a dejar la imagen aquí. Quiero que le spamien mi video y le dejen en su página mi video, que le hice este video, la respuesta. Ya saben, vatos, suscríbanse y compartan. Ya está, nos vemos luego. Ah, sí, Plox. Por favor, échese la vuelta por esos canales. Ya está, vatos, al rato. Tengo a la federación. Preparamos nuestras armas porque toque ejecución. Seguimos peleando hasta quedarnos sin munición. Les dejaremos clarito que no jueguen con los go. No descansaremos hasta verte que te calles. Fíjate.